parlar de Karamo Jaguar és parlar de l'essència del Palmer Palma. Sempre rieix ell amb motivació per millorar. Diu que ha estat un dels baluards de l'equip aquesta temporada. I aprofitant que abans de partir de vacances vol que el perruquer li repassi el look, nosaltres repassem amb ell la seva segona temporada a l'illa. Palma es mi primero equipo cuando yo empezar en Leboro. Por eso yo muy agradecido con todo el club porque el presidente, los entrenadores y cuerpo técnico creen en mí. Una confiança que Jaguar va justificar perfilant-se com un dels millors interiors de la Lliga. El noruec va acumular diversos guardons d'MVP de la setmana a principi de temporada, fins que una lesió a l'esquena a meitat del curs va desinflar les seves estadístiques. El que importa Karamo, però, és el suport que ha tingut sempre dels seus companys. Cuando mi lesión con mi espalda es, sí, es una muy dura lesión. El doctor, especialistas, me dice, ah, necesito operación. Es muy duro, ¿sabes? Yo, cuando yo vuelvo aquí por el barbershop, no puedo caminar, bueno, él como un abuelo. Compañeros en equipo, cuando yo tengo mi lesión, es muy, muy, mucho, ayúdame mucho. Cuando yo, mi cara es mal o algo, siempre, no te preocupes. Un dia tu volver, sabes? És mi amigo per tota mi vida ara. Karamo Jaguara tanca la seva millor campanya de l'EPO. Espera que el club defineixi la seva oferta de renovació en conseqüència. Esta temporada he jugado muy bien. Ahora yo tengo 30 años. Ahora necesito pensar otras cosas. No solo, ah, es divertido, vives en Palma, es divertido jugar muchos minutos. Ara, però, Karamo es prepara per assolir un repte més important que el de signar un bon contracte. Ahora quiero ayudar a mi gente en África. Es por eso yo jugar baloncesto ahora. Porque muchos niños pueden jugar baloncesto, pero no tienen oportunidad. Por eso yo pensar una o dos oportunidades por estos niños. Toca esperar si Karamo Jaguara dona una tercera oportunitat al Palmer Palma.